Dice, el primer día de la semana, diga el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y, otro, y el otro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos y puestos allí puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvies, volvieron a los discípulos suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se inclinó para mirar, dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi padre. Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino a Jesús y puesto en pie les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros. Ay, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo, yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Hasta ahí nomás. Eh, creo que es un pasaje de la palabra para nosotros muy importante, porque no solamente habla de la resurrección, sino que podemos ver al resucitado. Esta palabra que, que queríamos compartir en esta mañana, eh, precisamente, no solamente porque tenemos este domingo de resurrección y de Pascua, sino que realmente que también entra dentro de lo que estamos creyendo para este año, lo que estamos creyendo de lo que Dios nos está mostrando acerca de la nueva creación de este nuevo hombre, de esta nueva humanidad que es Cristo en nosotros. Y creo que acá en este, este mensaje contiene algunas cosas como por ejemplo partícipes de un nuevo día, de un nuevo hombre, de una nueva humanidad, de un hecho y una experiencia, partícipes de una nueva expresión corporativa, partícipes de una nueva afiliación, en este caso hermanos, y partícipes de un Dios, un Padre. Amén. Entonces sé que he dicho muchas cosas pero después te lo van a tener en las notas. Creo que lo primero que quería decirles es que en esta mañana también no estamos celebrando un día que tiene que ver con un calendario que los hombres pueden poner que es la fecha de Pascua, sino para nosotros es un día, podríamos decir, para los que creen que es un día glorioso y maravilloso, que no es un día del día domingo, sino es el día del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la resurrección significa para nosotros y para todos los que creen un nuevo comienzo y abre un camino a una nueva generación a una nueva era la, la resurrección no fue algo así que sucedió sino que marca una nueva era marca una nueva generación marca un nuevo comienzo todo lo que en Adán todo lo que en Adán se perdió todo lo que ahora en el postrer Adán que es Cristo se recupera Toda aquella noche que había llegado cuando entró el pecado, por eso los apóstoles decían, la noche está pasando y se acerca el día. No estaba hablando ni del día ni de la noche de nosotros, sino que estaba hablando de esa noche que entró cuando el, todo se oscureció por medio del pecado, por medio de la desobediencia, y ahora venía este nuevo día. Este nuevo día no era un día de calendario, sino era una persona. Por eso cuando Jesús llegó después de haber estado 40 días en el desierto, Toma el libro de Lucas y agarra y busca al profeta Isaías y diciendo este es el año agradable del Señor el año agradable del Señor no es el 2024 ni el 2023 ni el 2025 el año agradable del Señor es Cristo mismo nosotros la Iglesia por mucho tiempo ha dicho este año es el año del Señor que Dios hace esto no está mal como una meta como una visión ponerlo pero cuando eso compite con el año agradable para nuestra vida y el día agradable, el día del Señor, que no hoy nosotros celebramos el domingo como el día del Señor, pero más que eso el día del Señor es algo, no es una fecha, es alguien. Y ese día agradable de Dios es Cristo Jesús, en el cual cada uno de nosotros hoy estamos. Por eso la resurrección de Cristo nos abre un nuevo comienzo una nueva era, una nueva generación, una nueva humanidad, un nuevo hombre. Todo lo demás tenía, tenía, era, se volvió obsoleto, pero hoy nosotros tenemos toda esa ventaja de caminar en esa realidad de Cristo. ¿Sí o no? Nosotros a veces cuando usamos la fe o hablamos de la fe, siempre estamos viendo a la fe como algo que va a suceder. Y la mayor fe que vos tenés que desarrollar en este tiempo es en lo que ya sucedió. Saluda tu bendición, saluda el auto que viene, saluda la casa que viene, saluda las vacaciones que vienen. De alguna manera el hombre vivió equivocado, vive equivocado. Como algo que va a venir y la mayor fe que puedas desarrollar en este día es por las cosas que Dios ya nos dio, que ya hizo en la cruz, que ya fueron ganadas, que ya fueron pagadas y que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: si Cristo no resucitó, mana en nuestra fe. No sirve de nada. Entonces, creo que este nuevo comienzo nos introduce a una nueva época. No estoy hablando del año 2024, nos introduce a una nueva época. Los siete primeros días fueron los días donde Dios creó. Seis días los usó para la creación. Y el último día fue el día del reposo, el día del descanso, que era el séptimo. Esos días fueron generados, podríamos decir, por la vieja creación. La vieja creación tenía eso. Esos primeros siete días fueron creados por esa primera creación. Pero la resurrección del Señor es algo nuevo, es algo que fue generado, es una nueva creación. Voy a repetir muchas veces, la antigua creación pertenece a los siete días. Ahora después de los siete días tenemos un nuevo comienzo y tenemos un nuevo día, que no es el ocho, es un nuevo día. Y muchos no lo vieron. Por eso en su resurrección, Él hizo germinar la nueva creación, la cual contiene la vida divina en su Hijo. El día de resurrección fue un día designado por Dios. Es un día que Dios designó. Por eso el salmista en el Salmo 118, el versículo 24, mucho tiempo antes, Él decía, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. Y nosotros, o muchas veces por falta de entendimiento, la gente dice es el día del Señor, en este día nos alegraremos y nos gozaremos. Otros dijeron que era el sábado, otros dijeron que era tal día. Y nosotros decimos que el día del Señor son todos los días. Yo estoy por encima, el día del Señor no tiene que ver con una fecha, tiene que ver con una persona. Este es el día del Señor, en Él nos alegraremos y en Él nos gozaremos. Y eso es lo que los profetas decían, nosotros no esperamos el día, nosotros estamos en el día del Señor. Por eso si nosotros eh, tomamos el contexto de este texto, estamos viendo cuando es, se refiere al día del Señor, se refiere al día de la resurrección del Señor. Este día fue profetizado también en el Salmo 2. El versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también lo encontramos en Hechos 13:33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todo estaba escrito, Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mí mi hijo. Entonces, no vemos que estuvo anticipado, era un día diseñado, designado por Dios. Entonces, poder ver eso, creo que Jesús mismo, cuando caminó en la tierra, él decía cosas como esta. En Juan 2:19, Jesús decía: Destruid este templo y en tres días yo lo levantaré. O en Juan 2,22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron que a, a las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho, este tercer día era el primer día de la semana. Todo esto lo digo para que nosotros, no a modo de información, sino a modo de revelación y a modo también de experiencia en nosotros. Porque si todo queda en forma de información, nos volveremos personas con un corazón, con una cabeza grande, que tenemos un montón de conocimiento, pero sin conocer el día verdadero del Señor, sin tener la experiencia de vivir en este tiempo de resurrección. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como cuerpo, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo resucitado. Y Él es la cabeza. Y nosotros caminamos en resurrección. Caminamos en un nuevo día. Por eso usted puede declarar hoy, yo declaro sobre tu vida un nuevo comienzo en tu matrimonio. Puede ser bueno, pero es incompleto. Porque si yo no entiendo que ya estoy en el nuevo día, ya estoy en el nuevo comienzo, ya estoy donde las tinieblas han pasado, donde la noche ha pasado, yo ya estoy en el nuevo día, que es su hijo. Y tengo que apropiarme de todas las cosas que su hijo en la cruz ganó y nos ha dado a cada uno de nosotros. Y vivir no en una victoria semanal, en una victoria eterna. Jesús en la cruz derrotó todos los poderes. Los poderes políticos, los poderes del dinero, los poderes de los hombres. Todos los poderes. Venció todos los poderes que había sobre la tierra. Satanás se lo había ofrecido. Si postrado me adorares, yo te entrego todo esto. El Señor ganó en una cruz. Todo. Y no solo lo ganó en una cruz, sino que murió. Dice que estuvo sepultado. Y al tercer día... Resucitó. Entonces, esta mañana que podamos crecer en el entendimiento, no se quede que es el domingo de Pascua, sino que le va a ayudar en tener un contexto pascual, entender que realmente esto lleve a mí un mayor entendimiento y pueda atornillar en mi espíritu esta realidad, esta verdad, que podamos decir: Señor, quiero saber más de lo que es vivir en esta resurrección. En esta resurrección es el Cristo que nos fue. Impartido. Por eso hoy celebramos la cena y partimos el pan y lo compartimos y lo impartimos. Esto es el Cristo que no solamente vino, sino que ahora ese Cristo que fue a la cruz es el Cristo que nos ha sido impartido. Y la iglesia también tiene que compartir este Cristo que nos ha sido impartido. ¿O no? ¿Se entiende? Entonces. Apocalipsis 1.10 también decía, eh, los primeros cristianos decían, estaba Juan en el día del Señor. Por eso recién cantábamos, glorioso día. Yo oraba y decía que canten ese coro hoy, no le dije. Pero glorioso día, estaba Juan en la isla de Patmos, preso. ¿En qué estaba? Bueno, algunos el, el domingo, pero me encanta la expresión. Estaba en donde más allá que puede ser que estaba en un día calendario pero estaba en el día del señor y eso es muy significativo porque todo el libro de apocalipsis nos habla no de los dinosaurios como han dicho sino que es la revelación de quién de jesucristo o casualidad que estaba en el día del señor en dónde estaba no estaba en el día amargo en el día de la cárcel en el día de la crítica en el día del, del, de quejarme de todo estaba viendo, por eso yo oraba recién, me venía esta palabra de verlo. Y le pedí ese aquí el cantalo. Porque tenemos que verlo. Entonces dice que estaba en el día del Señor, amándolo al Señor, viendo la belleza del Señor. ¿Y ustedes qué creen que le pasó? ¿Quién se le apareció? Él. ¿Por qué yo no veo más al Señor? Porque hemos perdido la devoción. La devoción quedó limitada a un momento. De una reunión a un momento de un coro y perdimos el día del Señor. Suigenir cantó una canción que decía lunes otra vez sobre la ciudad. La gente se ve amargada, triste. Nosotros en realidad podemos estar pasando miles de dificultades el lunes, el martes, el miércoles, pero cuando identificamos que estamos en el año agradable, en el día agradable del Señor, Dios nos ha hecho partícipes de esa vida. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, no quiere decir que no vamos a pasar por crisis, no quiere decir que no vamos a poder perder un trabajo. Lo que quiere decir es que estamos en el día del Señor, y dice, dice Juan que estaba en el día del Señor y oí una voz detrás mía que me hablaba, Hermanos, este tiene que ser un tiempo donde el amor hacia el Señor nos haga ver más, lo, lo haga, nos haga ver mucho más claramente. Lo que Dios quiere mostrarnos para este tiempo. Por eso los apóstoles tenían una declaración muy muy contundente y ellos decían: No somos de la noche, sino del día. No era Luis Miguel. No culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Será que no me amas? Y yo digo: Esa es la canción que nos canta el Señor a veces. ¿Será que no me amas? Porque no se trata de un día. No se trata de la noche. Nosotros dijo, no, no, de la noche, que anda el diablo. De día también. Pero entender en qué estamos nosotros, porque dice primero Tesalonicenses 5.5 cinco, porque todos vosotros sois hijos de luz, sois hijos de luz e hijos del día. ¿Ve? ¿Eh? Hijos de quién? El día no es algo, es alguien. ¿No entiende? No es algo, es alguien. Somos hijos del día, no somos hijos de un calendario. Por eso la religión nos ha hecho tanto mal. Yo tenía una hermana que venía a nuestra casa a visitarnos. Nosotros, bueno, y completo el texto, no somos de la noche, ni tampoco somos de las tinieblas. Pero nosotros éramos, éramos siete y teníamos una, íbamos a una iglesia, lo voy a decir. Y esta hermana cuando venía a casa... Nosotros teníamos la ventana que veíamos quién llegaba. Todos los gorjoncitos disparamos. Uy, uh, acá viene esta, nos va a dar con un caño. Y empezaba, sus hijos Ruth son un desastre. No van a la reunión, he visto que andan por ahí, he visto que andan por allá, y nosotros no quedaba uno en casa. Venía la religión, entonces ponía que ser de la noche, salir o hacer otras cosas, estudiar y andar por allá, o jugar al fútbol, divert... era todo pecado, estaba todo mal. Porque nosotros no somos de no hablamos de la noche, y con esto no quiero decir que ahora salga de la noche, vaya código, anda de tierra, vole la chancleta, no. no. Si usted no puede, no puede no puede ir a la noche si todavía no se ha identificado que usted es del día, es un hijo de luz y un hijo del día. No tengo pertenencia. ¿Se entiende? ¿Te das cuenta lo que perdimos en el huerto? y ganamos en Cristo no podemos estar oh si Adán no hubiera pecado cortala con eso porque ahora estamos en el mejor Adán en el postrer Adán estamos en la eternidad de su hijo decirle que está al lado no somos de la noche ni somos de las tinieblas y esto habla de pertenencia por eso nosotros debemos subrayar el hecho de que el Señor no solamente resucitó el primer día de la semana, sino que también lo hizo en las primeras horas del día. Él resucitó en la mañana y no en la tarde. Fueron las primeras horas, porque Él es primicia en todo. Por eso, cuando usted lee a Colosense, encuentra el día y dice: Él es para que Él tenga en todo la preeminencia. Él sea primero en todo. Por eso yo no puedo entender el Evangelio desde una mente totalmente aferrada a las cosas naturales. Yo tengo que despojarme de ciertos conceptos para poder entender lo que Dios quiere hablar. Y no es la locura del pastor que te pide la primicia, es la primicia, no es que me traigas a mí la primicia de lo que ganaste, el salario, que lo puedes hacer si quieres, porque es bíblico, pero no lo, no lo practicamos acá. La primicia de nuestra vida es siempre el Señor. Deberíamos dar el diezmo el primer día, no el último. Bueno, ese es otro tema. Debería todo, tiene que ser, el todo tiene que ser primero. Yo cuando fui a África me dice el pastor, enséñale un poco a los hermanos sobre esto. Entonces le pedí billetes, 10 billetes, pongan 10 billetes, ¿qué es el diezmo? acá tienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el primero para Dios? Este, no este. Porque todo lo, el resto te queda bajo el gobierno. Nosotros hacemos rebeldes, damos el último. Cuando ya pagué todo, si me queda... Le doy al Señor. Y así hacemos con la vida. Él es la primicia y Él nos ha incluido en ese primer día. ¿O no? Se en serio algunos. Por eso, ¿qué significa para nosotros este nuevo comienzo? Es una nueva época, diga, una nueva época, es una nueva generación, es una nueva era, es una nueva creación y es un nuevo día. Mira, Gálatas 6.11 al 16. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Podemos decir que Pablo lo quería resaltar, pero también, como Pablo decía, que tenía una enfermedad en la vista, pero queremos, cuando usted escribe algo en negrillas, podríamos decir hoy, es porque lo quiere resaltar. Yo les estoy escribiendo. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Eso sería hoy, a nuestros días, los que viven de apariencias para quedar bien con Dios y con el diablo. Pero ni siquiera esos que están circuncidados obedecen a la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y mira lo que dice ahora: Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa, digamos todo, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Pero fíjense, está en la NBI. Entonces, para nada cuenta estar o no circuncidado. Y acá está, lo que importa, decirle que está al lado, lo que importa es ser parte de esta nueva creación. Y eso no fue mérito nuestro, ni es mérito tuyo. Porque circuncidarse o no circuncidarse tenía que ver con la ley. Y muchos hermanos todavía, uno de los grandes problemas que le costó a la iglesia, del primer siglo es sacar el judaísmo de adentro. Eso para nosotros sería la religiosidad de nuestra vida. No sirve, no alcanza, no vas a dar a la medida y a la talla de lo que Dios espera, sino realmente en lo que importa es que somos participantes de una nueva creación, de una nueva era, de un nuevo día, de una nueva humanidad. De un nuevo hombre que fue creado en Cristo Jesús. Usted, para Dios, si tiene a Cristo, es una nueva creación. Es un nuevo hombre. Por eso, cuando usted dice las cosas viejas pasaron, no está hablando de la droga. Está hablando de toda esa vieja creación que se volvió obsoleta para agradar a Dios. Porque Dios, en la resurrección, creó un nuevo día y nos metió a todos nosotros, a los que creen. Por eso somos del día, no somos de la noche. Somos del día porque nos ha hecho participantes de esta nueva creación. Nos ha incluido. Y eso lo tengo que ver. No es salud de la bendición, el auto que ya viene, el nuevo grupo que voy a abrir, el nuevo comienzo en el matrimonio. Ya estoy en un nuevo comienzo. Donde todas las cosas totalmente fueron vencidas y derrotadas. Yo las tengo que apropiar. Por eso, hermanos. Por la fe nosotros entendemos, no es que entendemos para tener fe, es por la fe que entendemos. Y nosotros tenemos una fe muy futurista. Dios va a hacer esto, hermano, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer aquello. No sería mejor decir, Dios ya lo ha hecho, ¿por qué no lo ves un poquito y te apropias de lo que Dios ya te ha dado? Lo voy a decir, aunque no es así, eh, es una fe, no es que mira hacia adelante, que tenemos que declarar futuristamente, sino también es algo que pasó, pero para que le quede más claro, en una fe, en una realidad y en una verdad presente, usted no puede hacer nada por lo que pasó, ni tampoco nada por lo que va a venir, a empezar a apropiarnos de las cosas que Dios ya nos ha dado en su Hijo y que Dios nos ha hecho partícipes. ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo en la noche, viendo a los infiernos, viendo al diablo sin nosotros? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en un nuevo día, estamos en una nueva era, estamos en una nueva creación, en un nuevo hombre, en una nueva humanidad, en, una, en un nuevo día, en un nuevo horario. Claro, pero vivimos en Argentina. ¿O no? Vivimos en la Argentina. Pero eso es alguna imposibilidad. Por eso el. En el Evangelio fue el misterio de la resurrección lo que nos otorgó esta idea y este significado de este plan divino de parte de Dios. Esto no Jesús lo logró, el Señor no lo logró solo para Él, sino para toda la humanidad. La resurrección, decirle hay que está al lado, marca el comienzo de una nueva creación. Por eso necesitamos saberlo. Por eso es, es antes de la cruz y después de la cruz la cruz es la aduana que no deja pasar cosas porque nada tienen que ver con la nueva creación por más que usted se esfuerce no le puedes agregar ni a tu estatura un codo es inútil es por la gracia que vamos a ver por eso me gustó esta semana cuando orábamos con los varones que vinieron muchos Gloria a Dios espero que este jueves sigan viniendo muchos cinco bueno Gloria amenaza un poquito más ¿Qué, qué, le dijo, ¿Qué le dijo el ángel a, a María? Y María dijo, muy favorecida, ¿sabe lo que dijo María? No, no es como ninguno de los, de los demás apariciones angelicales. Dijo, ¿qué es esta salutación? ¿Qué me está diciendo? Y se turbó por la palabra que le había dicho. Pero no es la turbación que a usted le agarra, ¿no? Cuando le llega la boleta de la luz. No, se turbó, se mov... la palabra lo, la consumió por dentro, le, 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 le movilizó todo. No tuvo miedo. Al contrario, se turbó y dijo. ¡Qué salutación, qué saludo es este! Porque ella estaba atenta a lo que le dijo y después le dijo, después le dijo, no temas, porque ahora vas, lo que vas a concebir, algo santo es, y va a dar de todo lo que sabemos. Pero, ¿qué salutación es para vos esta Pascua? ¿Qué está movilizando dentro tuyo? ¿Qué, qué está el Señor edificando en estos días? ¿Qué está derribando? Recuerden, no vale la circuncisión, ni tampoco la circuncisión sino lo que vale, lo que importa es una nueva creación. Es desde ahí que tenemos que partir. La resurrección del Señor es el principio de un nuevo día, porque Él resucitó muy temprano en la mañana del primer día. Fíjate Colosense 3.11, dice: Donde no hay griego, donde no hay judío, donde circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo el todo y en todos. No valen ninguna, no vale argentino, no vale nada. Por eso acá nosotros por la resurrección recuperamos la dignidad humana, número uno, ya no hay varón ni mujer, una cierta equidad. No hay varón ni hay mujer para Dios. Y esto nos habla de una equidad de género. Por eso hoy Satanás y todo el sistema anti Dios, anti reino, anticristo, plantea un problema acá. Pero para Dios no hay hombre ni hay mujer. Es una equidad en los géneros. Tampoco no hay esclavos ni libres, sino hay una igualdad o equidad social. Plantea eso la nueva creación. La nueva creación plantea que no hay judíos, no hay griegos, hay una equidad étnica. No hay, no hay nada que nos diferencie. Y también la nueva creación plantea la dignidad de los hijos, donde encontramos un hogar, una familia como la de él. Entonces encontramos en esta nueva creación la recuperación de la dignidad humana, pero no por el hecho de los hombres que ahora, sino por un sacrificio, por una resurrección, por una nueva era, por una nueva creación, que eso agrada al Padre, quien el Padre lo había designado a eso. ¿Se entiende? Se lo repito, ya no hay varón, no hay mujer. Usted lo va a encontrar en el libro de Efesios, y lo leía recién, y también Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Un nuevo hombre, no hay diferencias, no hay. La mujer es mejor, el hombre es mejor, la mujer es. No, 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 hay una equidad. Y esto no tiene que ver con una igualdad, sino que los dos no fueron, están ahí por, no por competencia ni porque uno es mejor que el otro, sino porque esta nueva creación nos pone delante del Señor, igual Dios, y esto partiendo desde, la, desde el Génesis, cuando Dios llamaba a Adán, no decía Adán y Eva, venía Adán y Eva. Hoy tenemos grandes problemas de racismo. Pero cuando nosotros caminamos en el nuevo hombre, en la nueva creación, ya no hay esclavos, ya no hay libres, sino hay una realidad social que el Señor es el Señor de todos y en todos. Encontramos donde ya no hay judío, no hay mejor, no hay mejor raza ni los judíos ni los germanos, ni la raza esta ni la raza aquella, sino un, una, no hay judíos, no hay griegos, sino una etnia, una nueva raza. Usted puede ver ese, ese, ese mapa. Hay etnias por todos lados. Pero usted puede ir a una etnia perdida ya en el más perdido del mundo y usted va a encontrar que si ahí hay un hijo de Dios, usted aunque no sepa hablar el idioma, usted va a percibir la misma naturaleza que opera en él, opera en usted. Porque es una nueva creación. Es una nueva etnia que no está totalmente gobernada por, un, por, un, por, un, por, un, por una geografía sino no está gobernada por una naturaleza, por un espíritu. ¿Usted cree que usted es el único que habla del nuevo pacto, del nuevo hombre, de la nueva creación? Salga del mundo y métase y va a encontrar que esta palabra está corriendo por todos lados. Porque no es un hombre, una mujer que lo está diciendo, es un espíritu que está hablando. Es una verdad que está derribando un montón de pensamientos que han sido para dividir, para fragmentar para estar siempre mirando algo que nos va a suceder cuando ya sucedió todo lo que tenía que suceder. Te lo he dado todo. Te he dado todo al matrimonio. Y usted le pregunta, ¿qué más tengo que hacer? Te lo di todo en mi hijo. Tienes que descubrirlo. Tienes que verlo. La resurrección del Señor es descubierta por aquellos que la buscan. La resurrección del Señor. Ya había sido afectuada, sin embargo, para descubrirla se requería de la búsqueda de los discípulos. El descubrimiento de la resurrección fue hecho por aquellos, perdón, fue hecho fue hecho por aquellos que buscaban amorosamente al Señor Jesús. Juan 20, como hemos leído, y léalo en su casa, va a encontrar que nos muestra qué clase de personas pueden ver la resurrección del Señor. La clase de personas a quienes la visión de su resurrección se les dé a revelar. ¿Cómo podemos nosotros obtener la visión de su resurrección? ¿Cómo podemos obtenerla? Nosotros muchas veces nos perdemos porque nos faltó esa devoción, ese amor, más que devoción, amor. Vivir por lo que fue hecho. O sea, la fe no tiene que ver con el futuro, sino con lo que fue hecho. Aquellos que van a descubrir y van a ver la resurrección es porque van a contemplar al Señor. Ser alguien de resurrección es alguien que ha sido parte. Dios no te dice que mires desde afuera. Dios te ha hecho parte de esta resurrección. Es alguien que cada día conoce y vive por lo que ya sucedió. No solamente por eso. Es alguien que lo que Cristo hizo en la cruz lo ve no como un hecho aislado, como un hecho que sucedió hace muchos años. Es algo que cada día tengo que verme en la cruz. La, lo más maravilloso y misterioso de la resurrección del Señor es un hecho cumplido en el universo. ¿Y cómo nosotros podemos conocerlo? ¿Cómo puede esta resurrección ser revelada a nosotros? ¿Cómo podemos recibir esta visión? Yo les voy a decir algo que es muy simple, pero que a veces se vuelve tan difícil. Ustedes, acá la palabra de Dios, solo podemos ver que podemos descubrir esta esta resurrección o verla más claramente solo al amar al Señor y al buscarlo si ustedes van a ver siempre el tema es amor ¿Por qué yo no veo más no es por, fíjense que la primera carta de la iglesia a Éfeso que fue la primera carta del apocalipsis a la iglesia del Asia Menor, dijo tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Y siempre fue un tema de amor. ¿Por qué no vemos más su gracia en nuestra vida? Por falta de que no hemos rendido toda nuestra vida en amor a Dios. Hay otros amores que compiten. Yo le decía a los hermanos del norte el otro día: Dios hizo entender a Israel lo que era el adulterio, lo que era el engaño. Cuando le dijo a un profeta como Seas que se tenía que casar con una mujer que era prostituta, que sabía que lo iba a engañar, para que pudiese ver en carne propia y mostrar a través de este profeta lo que Israel hacía, cómo fornicaba con otros dioses y se iba detrás de otros dioses. Y dice el profeta, yo con cuerdas de amor te atraje, o no bueno, dice así, te deseché porque desechaste el conocimiento de conocerme a mí y entenderme. Pero yo con cuerdas de amor te traje, te quise conocer, te di a conocer. Es un tema de amor. ¿Cómo puedo yo ver más al Señor? ¿Cómo puedo ver más la resurrección? Es porque nos hemos perdido el tiempo que hoy no tenemos. Se lo podemos dar a una serie, se lo podemos dar a un partido, se lo podemos dar a cualquier cosa, pero no al Señor. Porque conceptualmente ya sabemos lo que es la resurrección. Ya lo hemos leído. Yo de los años que tengo y de lo que vos tenés, de lo que yo sepa, cada año ha celebrado Pascua. Y ya sabés lo que es resurrección. Y ese es el gran problema. La familiaridad con los hechos nos hicieron perder la verdadera sentido que tiene de que no es algo que sucede en una fiesta, sino que es algo diariamente. Por eso este hecho concerniente a la resurrección del Señor ya ha ocurrido, pero todavía... Muchas personas no lo descubrieron y tampoco lo vieron. Antes de que María Magdalena llegara al sepulcro, la resurrección en vida se había llevado a cabo, pero para descubrir tal hecho ella tenía que amar y buscar al Señor de alguna manera, porque nosotros en esta palabra que leímos recién se establece un principio. Pese a que la resurrección de Cristo hoy en día es un hecho ya cumplido, todavía hay muchas personas que no lo han visto, porque nunca ha llegado al punto del descubrimiento de lo que realmente sucedió y sucede cada día. Entonces, si nosotros tenemos, eh, ¿por qué nos encontramos a veces tan vacíos? ¿Por qué a veces nosotros no estamos viviendo al, al nivel de lo que Dios nos ha dado? Primera de Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo, ¿para qué?, para edificación. Yo creo que esto nos da una idea, ¿cuántos hoy asisten a reuniones? Ahora, ¿cuál es la razón por la que tienen, por la razón porque no tienen nada para ministrar, nada para cantar, nada para decir, ni tienen algo para dar como testimonio? Es notable. Que a veces nos reunimos a orar y decimos, che, orar, ¿qué oro? Che, hermano, compartí una ¿y qué comparto? Che, hermano, nos cuesta. ¿Y por qué? Por esto mismo. Porque hemos dejado de ver al Señor. Empezamos a ver las notas, empezamos a ver los escritos, pero dejamos de ver al Señor. Entonces, esto debería llevarnos a vivir dependiendo de Dios. Nosotros no necesitamos ninguna conexión con, con personas, en realidad. En ninguna reunión está lo que nosotros necesitamos, porque todo lo que nosotros necesitamos Dios lo colocó dentro de nosotros. Pero sí explotará en una reunión a la que vayamos por obediencia a Dios. En otra manera, ¿por qué no puedo dar lo que Dios me ha dado? Porque en realidad no está afuera, Dios lo ha colocado todo adentro. Y en esa reunión que estamos reunidos, no es en esta reunión. Que estamos reunidos en Cristo, que estamos reunidos en este hecho glorioso, en este nuevo día, en esta nueva creación. Ahí es donde Dios va a seguir edificando a su iglesia. Por eso dice: hágase todo para qué? Para la edificación. Dios va a crecer dentro tuyo, Cristo va a crecer en tu vida en la medida que te vuelvas una persona dependiente, en una persona amorosa, de querer conocerlo más profundamente al Señor. ¿Por qué no podemos hacer esta, este descubrimiento? ¿O por qué no podemos crecer en revelación? Ahora, miren, vinimos un poquito acá algunas cositas. Miremos a María. ¿Qué hizo ella después de descubrir que el Señor había resucitado? Número uno, ella corrió a los discípulos para decirles la novedad. Y, y dice que cuando él, ella le dijo a la novedad, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Salieron? Corriendo. Uno era Pedro y el otro era Juan. Ahora, el descubrimiento espiritual, la revelación espiritual y la visión espiritual depende gran parte de lo que busquemos del Señor. Si no lo buscamos, nos resultará muy difícil compartir algo del Señor. Cuando María vio que el Señor había resucitado, ¿a dónde corrió? A decirle a los hermanos, hermanos. Nuestro Señor ha resucitado. Pero ella no dijo así: ha resucitado. Dijo: ¿Cuál era el sentir de María? ¿Dónde lo pusieron? ¿Sabe lo que hicieron? Le voy a decir: acá hay dos cosas, algo objetivo y subjetivo. No digo que está mal. Pero ¿qué hicieron Pedro y, Juan, Pedro y el otro discípulo? Corrieron, entraron y dijeron: No está más, ha resucitado. Se pegaron media vuelta y fueron y anunciaron: ¿sí o no? Pero María se quedó. María se quedó y se quedó viendo que había, había dos ángeles, estaba el sudario y estaba la ropa. Pero ella seguía insistiendo, ¿dónde lo han puesto a mí, Señor? Podríamos decir que los otros fueron conceptualmente y objetivamente, tuvieron el hecho, dijeron, ha resucitado. Ella lo tuvo más conceptualmente, pero subjetivamente, se quedó en aquel lugar esperando y preguntando dónde lo han puesto a mi señor no tenía toda la revelación pero conceptualmente estaba bien y de pronto vio a los ángeles y los ángeles dijeron por qué lloras mujer dime si tú sabes dónde lo pusiste dime y el señor le habló y le dijo maría y él dijo? ella que dijo rabón y maestro ¿Quién nos habla de esto? Que muchas veces nosotros nos quedamos con conceptos y tenemos verdad. El Señor ha resucitado, pero por la hora, por el tiempo, por lo que sea, no tenemos tiempo para quedarnos, porque el Señor se le mostró. Usted no puede ir más allá de lo que usted no ama, porque cuando el amor se expresa hacia Dios, yo tengo algo que decirles. Dios no, no. Dios es puro amor. No tiene otra cosa. Y cuando uno le busca en amor y por medio del amor, ¿qué usted qué cree que va a pasar el Señor? Por eso tenemos gente que tiene conocimiento, pero no tiene revelación. Está informada, tiene todo. Hoy tenemos una generación que se escucha por YouTube a los mejores predicadores del mundo, pero no mueve un dedo. Tienen los conceptos y es más, y hasta se ponen a criticar el mensaje del predicador. Si habló del nuevo pacto, si dijo la verdad presente, si dijo esto, si dijo aquello, la nueva creación, el nuevo hombre, si fue bien, correcto. ¿Y qué hace con eso? Pero María es parte de una generación que entendió el nuevo día, que entendió una nueva hora, y le dijo al hortelano, si vos sabés dónde lo pusiste, decime dónde está. ¿De qué le habla eso a usted? ¿De qué nos habla? De un amor extremo. De un amor que va más allá de nuestra hora, de nuestro tiempo, de nuestro día, Señor, ¿dónde estás? Soy yo, porque no lo conoció. ¿Y qué hizo María inmediatamente? ¿Qué hizo tocarlo? Y dijo: No me toques, porque yo tengo que subir a mi Padre. Y acá hay una cosa: dijo, sirvo a mi Dios y a vuestro Dios. Antes no hablaba así. Es un nuevo día. Es una nueva filiación. Y ve tú y no le digas a mis amigos, dile a mis hermanos. Es otra, es otra filiación. Antes ustedes son mis amigos. No le dijo Jesús a María, andá y decile a mis amigos que he resucitado. Dile a mis hermanos que suba a mi Dios y a vuestro Dios que he resucitado. Es un nuevo día. Es una nueva creación. Es una nueva filiación. Es un nuevo tiempo que estamos en el Señor. Por eso muchas veces nos quedamos en un hecho, pero este hecho nos tiene que llevar a una experiencia con el Señor. María fue la primera persona que vio el sepulcro, pero Pedro fue la primera persona que entró al sepulcro. Aquí podríamos decir que los varones, los hermanos, realmente cumplieron un papel que tienen muchas veces una mente más pragmática. Bueno, entraron, lo vieron, ha resucitado, listo, y se fueron con eso. Satisfechos con ver el objetivo, dejaron el sepulcro. Sin embargo, María, la hermana, permaneció más tiempo cerca del sepulcro, esperando y mirando, y anhelando. Debido a que prolongó su búsqueda, ella obtuvo. Una experiencia de la resurrección del Señor. Acá hay dos cosas. Tenemos los hechos, tenemos los hechos. Pero ¿qué no tenemos? La vivencia. ¿Sabe qué? Cuando a Pedro, cuando Jesús habló, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, ustedes saben que muchos discípulos se volvieron atrás. Y Jesús dijo: Si quieren irse ustedes, váyanse. Váyanse, no tengo problema. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Porque nosotros hemos, nos, dice así Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ahora, ¿por qué Pedro dijo eso? Pedro, tiempo atrás, el Señor le había preguntado, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro salta y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. La revelación no quedó en Pedro como una anécdota, como una reunión. ¡Qué culto, hermano! ¡Qué palabra! Sino que la revelación lo empezó a consumir por dentro. Lo turbó. Y en este momento, aunque no tenía todos los patitos en orden, le dijo, nosotros hemos creído, Jesús, y conocemos que tú eres el Cristo. Ahora, después de ahí no quiere decir que no se... No, no siguió mandándose macanas, porque tuvo algunos problemitas Pedro, pero no quiere decir que Dios lo desechó y dijo no servís, sino que iba creciendo en el conocimiento, a Pedro lo crucificaron boca abajo, pero las cartas de Pedro son magistrales, aprendemos tanto. Diciendo, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, pero después pudo comprender también. O sea, nos damos cuenta que ninguno tiene la varita mágica que no tiene todo realizado. El problema nuestro es que a veces conceptualmente tenemos los hechos. Podemos describir, podemos describir la gracia, podemos describir al Espíritu Santo, podemos describir ciertas cosas, pero falta la vivencia. Falta que le podamos quedarnos un poquito más. María se quedó un poco más y por el ruego y por el clamor. De pronto los ángeles le hablan y de pronto hay alguien que le habla. Y cuando escucha, aunque no lo conoció, cuando escuchó le dijo, Maestro, sos vos. Y ahí el Señor le tira otra idea, otra cosa mucho más, posible, más grande todavía. El Señor se reveló a ella, por, eh, por eso ella no solo recibió el hecho de la resurrección, sino que también obtuvo la experiencia. Ella fue la primera en experimentar al Señor resucitado. ¿Qué experiencia tenés con el Señor resucitado? Y no lo voy a poner como algo, eh, como una imposición, pero creo que cada día debemos experimentar la vida de resurrección, porque esta vida de resurrección nos fue impartida a nosotros, y nosotros caminamos en el poder de la resurrección. Usted camina en el poder de la resurrección. Por eso cuando usted suelta una palabra en algún lugar, usted va a dar cosa que cosas que estaban muertas empiezan a tener vida. Quiero ir terminando. Entrar a quedarnos con los hechos es algo que está bien, está bueno. Pero Jesús en el libro de Hechos, capítulo 1, Verso 8 dice: Me seré este el Espíritu Santo, bueno, seréis lleno del Espíritu Santo, pero dijo: Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, perdón, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros no tenemos que quedarnos solamente con el hecho, sino queremos ser testigos. muchas Podríamos decir que Pedro y el otro, y Juan, Dijeron, el Señor resucitó de los muertos, no perdamos más tiempo, regresemos. Pero había una mujer que no solamente se conformó con verlo, sino quería tocarlo, abrazarlo. Entonces, eh, creo que la iglesia, Dios la está llevando a esa vida de vivencias con el Señor, de tener no solamente el relato correcto, sino tener el hecho y tener la experiencia de un Dios vivo, real y verdadero. La resurrección en nosotros, la resurrección nos hace realmente ver muchos hermanos. Juan 20, 17 dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Es la primera vez que dice, ve a mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre, a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios una nueva afiliación. No estamos acá ya ni como amigos, hermanos. Juan después Pablo lo aclara bien que con él somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Cuando usted empieza a leer la palabra con entendimiento, empieza a leer y entender las cartas apostólicas que no eran palabras sueltas de una reunión, sino que eran parte de lo que Dios había hablado. Nosotros Perdemos mucho tiempo a veces con el futuro. El futuro está ya todo delineado por el Señor. Nosotros, la resurrección era un hecho consumado, ya había sucedido en la eternidad de Dios. Por eso este versículo nos hace referencia a su ascensión al Padre, pero también a la resurrección. Y nosotros podemos entrar en este nivel de vida. Cada uno de nosotros entender que. Eh, Fíjate lo que pasó ahora. Cuando el Señor le dijo eso, le dijo a María: Ahora ve, le dijo a María: Ve a mis hermanos. Acá llegamos nosotros a un punto grandioso de nuestra vida en resurrección. Que muchos cristianos todavía no han visto claramente al Señor. El Señor, antes de su resurrección, nunca había llamado a sus discípulos hermanos, pero ahora le estaba llamando. Entonces, ahora creo que también nosotros, como iglesia, tenemos que anunciar a nuestros hermanos que Él ha. Resucitado. Si nosotros miráramos en esta, tarde, en esta mañana el libro, de, el libro de Pedro, le voy a dar esta cita porque creo que es importante, el versículo, el versículo 13. Por tanto, eh, 1.3, perdón, 1.3, 1.3 de primera de Pedro, dice así la palabra del Señor: el, eh, Perdón, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una, por, perdón, para una esperanza viva por la resurrección de quién? No es una esperanza que nosotros alcanzamos a través de un nuevo gobierno, sino es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, es una esperanza que resucitó. Cristo es la esperanza, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Dice, viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, hermanos, para terminar, mediante la resurrección de Cristo, los discípulos llegaron a ser hermanos del Señor, por eso recibieron la misma vida de Él. Entonces, encontramos que hoy nosotros también tenemos que caminar en, esa, en ese nivel de esta nueva creación y, y declarar sobre nuestras vidas. Que cada uno de nosotros como hermanos y como hijos del Eterno, pertenecemos a un nuevo día, pertenecemos a una nueva creación, pertenecemos a una nueva filiación, pertenecemos por medio de su gracia, como dice la palabra de Dios, pertenecemos y somos sus hermanos en Cristo y podemos hacer, Jesús antes dice, dice dijo, lo mismo que yo hago, van a ser ustedes y aún más todavía. Entonces que en esta mañana de Pascua, en esta mañana de Resurrección, podamos darle gracias al Señor. Y leo un último texto en Hebreos 12, porque es importante. Dos versículo 10 al 12 dice: Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Entonces, que en esta hora también nosotros, en esta Pascua, seamos un nuevo anuncio, un anuncio de gracia, un anuncio del amor de Dios, un anuncio de la verdad de Dios. No tenemos una palabra de condenación, sino una palabra de gracia sobre esta generación. Pero la gracia no es una gracia que es la tarjeta para pecar como quiero, sino es la gracia, el favor de Dios sobre cada persona. La iglesia camina hoy en el favor de Dios. Caminamos en el favor de Dios. No lo estropies o no lo, no lo manches. Ayer decíamos, los hermanos del norte dijimos, celebremos esta Pascua no con la vieja levadura, sino con una nueva masa. Y celebremos esta Pascua con panes de sinceridad y de verdad. La sinceridad no es la sinceridad humana, es la sinceridad como una naturaleza, porque hay muchas personas en nombre de la sinceridad, han arruinado muchas personas. La sinceridad dicha sin amor lastima. Por eso Pablo dice, me temo que así como... La serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad o sinceridad a Dios. La palabra sinceridad y fidelidad es casi lo mismo. Tu fidelidad y mi fidelidad no están basados en mi sinceridad humana, están basados en la fidelidad de nuestro Dios. Celebremos esta Pascua sin levadura, eh, perdón, con panes sin mezcla. Cuando llegaba la Pascua, todos los israelitas... Tenían que mirar en sus casas si había un poco de levadura. Y tenían que sacar, porque era la fiesta de los panes sin levadura. La, ceba, la levadura es un símbolo del pecado, de la desobediencia, de no dar en el blanco. Saquen todo eso de nuestras casas. Y comamos panes sin levadura. En esa fiesta Cristo fue crucificado. Celebremos esta Pascua, dice Pablo. Con panes de sinceridad. Esto fue hecho en un contexto de un pecado sexual muy fuerte en la iglesia de Corinto. Porque Dios los quiere presentar a ustedes como una virgen pura, sin mancha. O sea, yo los quiero presentar como una virgen pura, sin mancha y sin arruga delante del Señor. Entonces, hermanos, creo que cada uno de nosotros podamos liberarnos de todo aquello que muchas veces puede ser, mire. Con una bolsa de 50 kilos de pan, de harina, con un poquito de levadura, usted la va a leudar y puede hacer pan. No se necesita mucho. Y a veces pequeñas cosas leudan la masa. Y dice, celebremos esta Pascua con el pan sin levadura. Pan puro. Que seamos una masa crítica, una masa pura. Celebremos esta Pascua como una masa que es la iglesia que no es que usted no tiene errores sino que está viviendo en este poder de la resurrección donde no hay judío no hay griego, no hay argentino sino una nueva creación donde no es un hombre súper que no tiene pecados que no se equivoca como aquellos hermanos que se ven tan superados ah, que tenés que morir, que vas a tener que morir que vas a tener que hacer esto no te veas tan superado sino que tengas la evidencia de que has ido a la cruz y no solo a la cruz, mejor todavía de que has ido al trono de la gracia para hallar socorro para tu vida. Y de saber que cada día en el Señor tenemos un nuevo, un, Él es el nuevo comienzo de todas las cosas. No vamos a subsidiar el pecado, pero queremos ser una masa sin la vieja levadura. Salgamos de las mezclas, no mezcles el viejo pacto con el nuevo pacto. No mezcle la vieja creación con la nueva creación. Dios no te ve en la vieja creación, Dios te ve en la nueva creación. Por eso Jesús resucitó y nos hizo partícipes de toda la herencia. Yo creo que en esta mañana se si le puedas decir al Señor: liberame de todas aquellas cosas que yo todavía tengo que necesito liberarme para ser una masa pura para el Señor. Amén. Que podamos entender que esta es una nueva era, no en el año 2024. Me voy a, nos vamos a ir nosotros de esta tierra y este mensaje seguirá siendo el mismo. Estamos en una nueva creación, estamos en una nueva humanidad que no come otra cosa. Mira, el otro día leí en el diario que salió las 5P, que es el veneno que te quitan la, vivir una vida longeva. Si te cuidas de estas 5P, de estas 5, Cosas podés mejorar tu calidad de vida y podés vivir más. Está comprobado por la ciencia que acá el 2100, 2060, 2080, la gente va a vivir más. Yo digo, ¿para qué? Porque imagínate una suegra con 120 años, vos oh, te loco. Pero bueno, será otro tiempo, yo no voy a estar ahí. Ahora, las 5 p la pasta, la pizza, ¿qué más? El pan y otra me faltan dos. Bueno, todas esas cosas. Pero nosotros, eso es bueno para tu vida y tu cuerpo pero también usted es espíritu, alma y cuerpo. Y esta nueva creación, lo que come es Cristo. Si a usted le dan malos análisis, dice que tiene mucho ácido úrico, el médico te va a decir, "Deja de comer tanta carne." ¿Sí o no? Si andás mal de diabetes, te van a decir, "Deja de comer ciertas cosas." Yo sabes qué te digo, si no tenés ganas de orar, es que quizás dejaste de comer a Cristo. Es que no tengo ganas de cantar, es que empezaste a comer otras cosas. Es que todo le echamos la culpa, a alguien hay que echar la culpa, pero la dieta ya está, la dieta es Cristo. Y le podemos decir, Señor, quiero realmente comer cada día de esta verdad. No seamos una masa de mezclas, seamos una masa pura para Dios. Celebremos esta Pascua con panes. De sinceridad y de verdad. Que tu mesa hoy sea una mesa de sinceridad y verdad. Que no estés subsidiando la rebeldía, la maldad, el pecado y todo lo que vos haces saber. Y no con eso tenés que pelearte, porque ya las cosas las digo! No es así. Funciona. ¿Saben qué? A Jesús lo identificaron y le dijeron: Este es un hombre lleno de gracia y de verdad. Usted puede decir las verdades sin gracia, es un problema, pero si usted tiene gracia y verdad, todo va a traer transformación. Póngase de pie un ratito.